gentecillas de internet, ¿qué tal estáis? Soy EduGamer92 y estamos de vuelta con Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Azul, episodio número 19. Bueno chicos, si nos acordamos de lo que pasó en el episodio anterior, derrotamos a Articuno con problemas y Absol se unió a nuestro equipo. Sin más dilación, vamos a continuar con la aventura. Este paso de montaña parece no tener fin. Llevamos andando siglos. Inocense también parece al borde del agotamiento. Todo este tiempo hemos estado huyendo a lo loco. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Estaremos haciendo lo correcto? ¡Uf! ¡Hace demasiado frío! ¡Estamos rodeados de nieve! El paisaje no ha cambiado nada durante un buen trecho. ¿Estamos avanzando o no? Oye, Edu. ¿Sabes lo que creo? Que por fin estamos en un lugar en el que nos dejarán en paz. También tengo la sensación de que más allá de aquí no hay nada. Y la verdad es que ya no puedo más. Ay, ¿cómo vamos a salir de esta? No lo sé. Perdón, no tenía que haber dicho eso. Solo sirve para asustarte. Ya estamos aquí. Es tarde para arrepentirse. Aunque no sepamos lo que nos espera más adelante, tendremos que averiguarlo. No te preocupes. Aquí no se puede acabar el mundo. Edu, si he llegado aquí es porque confío en ti. Ay, que ya empezamos con... Las cursilerías. Y eso jamás cambiará. Tengo fe, Edu. Este va pa' los marea, ¿eh? La madre que lo parió. Contigo, siempre. Ay, 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 ay. Squirtle... No, Homo, por favor. Lo siento. Sí. Innocence tiene una confianza ciega en mí. No puedo fallarle. Tengo que creer también en mí. Ay, 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 ¿qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Me mareo. ¡Hala! ¡Otro capillal! ¡No, no, no! Eso no. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Edu? Me parece que esto es Gardevoir, ¿puede ser? Por fin. Por fin estás aquí. Una voz. Alguien me está hablando. ¿Innocence? No. No es su voz. Esta voz... Ya la he oído antes. Gardevoir, lo sabía. Por fin. Por fin estás aquí. He estado esperándote. Gardevoir. Me alegro tanto. Por fin nos vemos las caras. Tú eres... ¿Qué? Oye, Edu, ¿te pasa algo? ¿Con quién hablabas? No hay nadie más aquí. Los demás no pueden verme. Solo tú puedes. Sigue un poco más adelante hasta encontrar una cordillera escarpada. En lo más alto de esa cordillera está el Monte Escarcha. En ese monte vive Ninetales. ¿Ninetales? Ninetales te espera. Ten cuidado. ¡Oh! ¡Espera! Oh. Edu. Venga, Edu. ¿Qué hacías? ¿Qué ha ocurrido? Y ahora yo cómo explico esto. Pues que veo... En ocasiones veo Gardevoirs. Como el niño de sexto sentido. Vale. Así que eso es lo que pasó. Gardevoir se te apareció. Así que eso era lo que te aturdió. ¿Dónde cojones está... ¿Dónde cojones está el Absol? Pero vaya. Resulta que Ninetales no es solo una leyenda. Existe realmente. Y ese Ninetales está en aquella cima. Edu, todas las penurias que hemos pasado para llegar aquí, por fin se verán recompensadas. Encontraremos a Ninetales y conoceremos la verdad. Por fin limpiaremos tu reputación. Es genial. Oye, Edu, no tienes que preocuparte tanto. Todo saldrá bien. Entiendo tus nervios por presentarte ante Ninetales, el humano despiadado que abandonó a Gardevoir. ¿Cómo podría ser tú?
Seguro que te asusta pensar en ello. Pero eso es imposible. No puedo creer ni por un instante que ese ser humano seas tú. ¿Tanto confías en mí? Bueno, hubo un tiempo en el que tuve dudas. Pero ahora, ¿por qué confío en ti? Realmente no lo sé con seguridad. Pero eso ahora no importa. Edu, eres un buen Pokémon. Gran Pokémon, mejor persona, ¿no? A ver, o soy un Pokémon o soy una persona. Las dos cosas no puedo ser. ¿O sí? Interesante. En realidad, antes de que se me ocurriera la idea de cerrar este equipo de rescate, de crear, no cerrar, crear. Cuando te encontré aquel día en la arboleda chica, ¿verdad que te acuerdas, Edu? Entonces noté que había algo especial en ti. Era solo un presentimiento, claro. Es raro, ¿no? Pero creo en ti. De todos modos, cuando lleguemos a la cima, conoceremos la verdad. Edu, vamos a darlo todo. Vamos, pues. ¿Cuánto llevamos ya? ¿10 minutos? Bueno. No, aún no. A ver. Mirad la consigna. Pues no sé qué decirte. Depositar. A ver, los gummies seguro. Y las MTs también. A ver. Y los pañuelos. Esto no. Llevo demasiadas vallas, creo yo. Semillas revivir, vamos a dejarlas. Frustración y elixir más. No estoy viéndome en situación, pero... Nah. Ya con esto yo creo que ya vale. Y sacar, vamos... Ahora sí que vamos a sacar manzanas. Manzanita. Saco un par. Y ya estaría. Vale. Vamos para adentro. Creo que no me dejo nada más. Sí, ya. Vamos allá. Monte Escarcha. Sin dudarlo. Vale. Nos vamos. Coronaremos la cima. Coronao. Vale. No vamos a decirlo. Tema tabú. Que no quiero que me desmoneticen el vídeo. Vamos a por todas. Manda cojones. Mira que... Conquistaremos la cima. Escalaremos hasta la cima. Coronar. La clave es coronar. Ay, en fin, venga, vamos allá. Hombre, con Absol en teoría ahora es todo mucho más fácil. ¿A qué nivel está? Equipo. A ver, Absol, resumen. ¡Nivel 20 solo! ¡Vaya mierda! Que le saco 7 niveles al puto bicho. Bueno, espérate. A tocar las narices, ¿verdad, Swablu? Venga, a tu puta casa. ¿Tres ataques rápidos, en serio? Espérate. ¡Ya no! ¿Paloma pedorra? Me hago en la leche. Pesado. Vale, por aquí nada. Vamos por aquí. Oye, Vera. Ya verás cómo será el último. La última escalera. Oye, encargaos vosotros, haced algo, por favor. Mira. MT. A ver qué es. Velo sagrado. Me sirve nada y menos. Y esto... semilla revivir, venga, sube. A veces renta explorar todo el piso. A veces. Venga, te encargas tú. Un Squirtle, rayo y yo. A fregar. Es que lo sabía. Nada, voy a mirar los pisos de al lado. O sea, las salas de al lado. Y si hay algo, pues... Hay algo que es... Pokés. Los Pokés hay que cogerlos siempre. Es una regla no escrita. A ver, no, esto no tiene paso. Y... Vaya Meloc. Y vale, nada. Una puta vaya Meloc de mierda, no me paro. Y en el piso de arriba... Último vistazo, lo prometo, chicos. ¡Ay, Shelgon! ¡Ay, un Shelgon! Muérete, por favor, no me des la turra. ¡Ay, para tu casa! Venga, vámonos. Vámonos. ¡Ay, seguimos! Venga. No sé cuántos pisos son, espero que sean poquitos. Yo estoy saliendo en las putas escaleras, oye, pues tira. Si me las ponen por algo será. Os encargáis vosotros, tú. Toma por culo. Adiós, muy buenas. Buscaos la vida. Soy un cabrón, lo sé. En vez de ayudar, los dejo a su suerte. Sobre todo al pobre Squirtle, pero oye, es que como va a malgastar los rayos y hielos, pues que los malgaste con coherencia. Enfrentándose solo al peligro. ¡Buah! Ya verás tú
como he tomado el camino equivocado. Tiene pinta, ¿eh? Rayo, venga, a tu casa. Contra Ninetales no hay que luchar, ¿verdad? De hecho, creo que si luchamos contra alguien al final de esta mazmorra, es contra el equipo de Alakazam. Creo. No me hagáis mucho caso. A ver, por favor, quiero subir. Gracias, aquí está la salita. Venga. Continuamos. Ah, solo puedo ir para arriba. Bien. Vale, vale. Ay, Seal cogió no sé qué. O sea, que aquí podría reclutar a Seal si lo necesitase. A ver, espera. Que me estoy liando ya con los botones. Ay, 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 que está durmiendo. A su puta casa. ¡Oh, los pokés! ¡Pero no le hagas rayo hielo! ¡Melón! ¡Que eres un melón! Yo voy a coger eso. Te pongas como te pongas. Foca estúpida. Vale, y ahora, entre todos, mofa. Cierto, el Absol era una mierda. El Absol tenía unos ataques pésimos, lamentables, patéticos. Os lo matarán. Bueno, seguimos, vale. Nos libramos. Uf. Vamos, ¿por aquí? No. ¡Sí! Movimiento, ataque rápido. Arañazo, bien. Bueno. Absol es el rematador. Delantero pichichi. No, pero me habéis entendido. Gomi oro, Gomi marrón, vaya. Fuera coñas, hay algunos que... Será Gomi lo que sea, pero... ¿Qué me ha tirado? ¿Espina acero? Hijo de... Tú ven aquí, que como te pille, te vas a enterar. ¿Le puedo dar desde ahí con ataque rápido? Toma. Movimiento, ataque rápido. El problema es que... Ay, hasta ahí Squirtle, no irás a cogerla. Nivel 28, bueno. Ojalá pudiese cambiar. ¿Puedo cambiar de líder? Un momento. Equipo. Tácticas. No. No es lo que busco. Qué pena, tío. Yo quería coger esas púas. Tóxicas. No. A ver. Va, que me he liado en poco rato. Vamos por aquí, escalera. No. Joder, macho, es que sí. Si Squirtle pudiese ir hasta ahí un momento. Buah, Vigoroth. No me quiero enfrentar a él. Vale. Si le damos entre todos. Ya empezamos con los golpes furia, tío. Que es, sois pesados. Sois muy pesados. Joder, macho. Vale, por aquí, pa, pa, pa. Mira, escaleras. Toma por saco. Avanzando. Va de avanti. Piso 8. Vale. Seguimos avanzando. Pla, 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 pla. Aquí no hay escaleras. ¡No! ¡Coge las monedas! Gracias, Absol. Vale, por aquí. Pa, 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 pa. Pa abajo. Gravel roca, que no me interesa. Ahora las puntas acero son más interesantes que las gravel rocas. Vale. Manzana. ¡Ay, ay, ay! La nieve. La nieve, Julio, que nos morimos de frío. A ver... Vamos por aquí. Monedas. ¡Ole! La rica monedita. Y semilla revivir. Worth. Y venga. Pa' aquí. De hecho, a Absol le voy a equipar una semilla revivir por si las moscas. Objetos. Semilla revivir. Dar a Absol. A ver. ¡No me cojas las gravel rocas! ¡Me cago en tu estirpe! Nada. Monedas. Moneditas, moneditas. Aquí está... Ah, no, Cheimeco. No le ataques, Squirtle. ¡Vete a tomar por culo! ¡Siempre igual! ¡La madre que lo parió! Ataque rápido, venga. Squirtle y su habilidad para no hacerme ni puñetero caso. ¿Aquí qué? Escaleras. Puto Vigoroth a tocar los huevos, ya verás tú. Movimiento, ataque rápido. Y ataque.
Y ataque de la A, ataque por defecto. Ataque rápido y ataque por defecto. ¿Ves? Y ahora, por las putas mierdas de las gravel rocas. Objeto. Cambiar. Así me gusta, seguimos. Aunque bueno, vayas a... Al final no le he puesto a Absol la semilla revivir, ¿verdad? Equipo, Absol, objeto, semilla revivir, dar a Absol. Al imbécil este, porque se la comió el otro día. Porque no sé qué coño pasó con el puto Articuno, que nos empezó a trolear. Y no hacíamos más que fallar ataques. Vigoros de la zofaja. Pasando. Escaleras. Pa'lante. Tira. Tira, tira. Monte escarcha. Que también te digo una cosa. Ninetales en un paraje de hielo no me cuadra. A no ser... Ninetales a Lola confirme. No, no, pensadlo. Porque al fin y al cabo hay... O sea... hay tantos guiños a... A cosas que han hecho a posteriori. Rollo en plan, Muna en la primera generación, que hay una chica que te ha hablado de un Pokémon con flores en la piel. Con flores rosas en la piel, de hecho. ¿Qué más? No sé, pero hay un montón de cosas que ya se iban planeando. O sea, cosas que han implementado en las últimas generaciones que ya se iban pensando... Ya te iban soltando NPCs en versiones anteriores. Nada, venga, seguimos. Montescarcha, nivel 14, venga. Continúa. ¡Ay, ay, ay, sí, Viper! Venga, tú vas a morir entre terrible sufrimiento. Venga, un rayito. Y escúrtela al 28, así me gusta. Que aprende. Protección. No, para este juego no. Protección a tomar por saco. Sí, sí, que no me cuentes tu vida. Te has subido de nivel, me alegro. Absol no sube, ¿eh? Y en teoría... ¿Slaking? ¿En serio un puto Slaking? Vale. Venga, ama. Otra vez. No, no hace falta que le hagas otra vez, que ya te digo yo que lo va a hacer. Squirtle, hasta que no gasta los rayos hielos, no usa otra cosa. Eso, por desgracia, es ley de vida. Hay que ir haciéndose la idea. Se enfrenta a un rival. Te va a hacer eso. Bueno, vale. Continuamos. Sí. Vale. ¿Esto qué es? Gumi blanco. Suelo comer. Clarísimo. Vale. Vamos por aquí. Escalera. Nope. Nope, nope, nope. Por el otro lado. Glalie. Venga, pa' tu casa. Ojo que ya no los mato solo de un ataque. ¡Hala, venga, tío! ¡Qué puntería! Bueno, pues... Movimiento, rayo. A tu casa. Glalie no se unió al equipo porque ahora mismo no se puede reclutar nada. Ahora estamos incapaces de reclutar. Hasta que solucionemos... Hasta que solucionemos todo este embrollo. Suelo cambiar por la punta cero, ¿eh? Porque para una... Espina cero. Mira, complejo de Ferrozor. A ver. Movimiento... Da un portazo. El portazo no le hace... ¡Ay, ay, ay! Doble equipo, no me empieces. No me empieces con la evasión de los cojones. Mira, por hablar. Absol sube de nivel. Y aprende... Mordisco, esto puede ser bueno. Mofa. Malicioso o mofa. Inclusive arañazo. Malicioso. Mofa, mofa. Porque por lo general los enemigos no se chetan. Así que... Hombre, más adelante si uso Absol sí que me vendría bien tener mofa. Entonces voy a quitar malicioso. Sí. Ahora mismo no me es útil, pero el día que pueda cambiar de líder, de misión, pues si llevo a Absol en el equipo, puedo hacer cosas interesantes con la mofa.
No se supone que había... Ah, sí, habíamos tirado el espinacero, vale. Que se me ha ido la olla, perdón. Seguimos. Monte Escarcha, piso 2. Monedas. Vamos por aquí. ¡Otro Glalí! Me ha amedrentado, ¿eh? O sea que ahora no sé si me dejará atacar. No, no me deja. Ay, muérete, va. No me toques la polla. Vale, vamos por aquí. ¡Otro Glalí, tío! ¿En serio? Movimiento, ataque rápido. ¡Aguanta, eh! Para que veáis que ha subido la dificultad del juego. Y esto... Me lo como desde el suelo. Vale. Vamos a explorar un poco más, va. Me siento con ganas. ¡Epale! Vamos por aquí, va. Otro Gomi. Este sí que me lo voy a comer bien gustoso. Suelo comer. Vale. A ver. Venga, vamos por aquí. Seguimos. Nivel 3. Uf, vamos allá. Otro Glalí, en serio, tío. Oye, apáñate tú, Squirtle. Squirtle es un puto genio, macho. Yo no sé cómo se las apaña. La madre que lo parió, tío. A ver. Objetos. Voy a comer una manzana. Que seguro que me llena más. Vale. No vas a poder. Sal de ahí, coño. Uf. Encima se congela, ya verás tú. Que se nos lía. Que se nos lía, que se nos muere Absol. Vale, ya se ha descongelado. Venga, pues tira para aquí. Otro Glalí. Y... No está aquí. Vale. Lo matamos rapidito. Ahí, paliza gitana. Todos alrededor de él. Uf. ¿Por dónde podemos ir? Vamos a ir por aquí. Qué remedio. Otro Glalí, tío. Oye, ya vale de conos de McDonald's. Espera, no. Que se va a morir. Que es... Absol es de papel. Que no me la quiero jugar. A que se muera. ¡Ay, qué pesado! ¡Lárgate, coño de la verga! Vale, seguimos por aquí. Vale, escaleras. ¡Uf! Monedas. Vamos a cogerlas. Vale. Siguiente piso. Piso número 4. Y otro Glalí aquí. Joder, macho. Sois más pesados. ¿Qué le hacemos? Vale. Ya sé qué hacerle. Ataque rápido. Vale. Otra vez, ataque rápido. Ay, ay, ay. Ah, vale, que se lo cargaba ya Absol. Vale, pues mejor. Suelo comer. Venga. Ñam, ñam. Rico, rico y con fundamento, señores. Vamos por aquí. Por abajo. Nada. Por acá. Glalí cogió no sé cuántos pokés. Ay, no me empieces a tocar la moral. No me empieces a tocar la moral. Cago en tu vida. Ah, fallarlo todo. Venga, por aquí. Ay, el Glalí de los huevos. No, 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 no. Que no quiero que mueras. Vale. Movimiento rayo. El Absol me está dando más penas que alegrías, ¿eh? Las cosas como son. Métete al medio del equipo porque si no vas a morir. Y no me da la puta gana. Nada, pues Squirtle ya se te adelanta. Ala. Subimos. Seguimos. Piso 5. A ver, que aquí hay historia. Por fin llegamos. Esta es la cima. ¿No? ¿Dónde puede estar Ninetales? Ahí están. He visto a Edu. Sí, los veo. Adiós. Ah, Alakazam. Ya era hora.
Por fin os alcanzamos. Vuestra huida no os ha arrastrado hasta aquí. ¡Coyo, Tiranitar! Por fin podemos ajustar cuentas pendientes. Casi no puedo contenerme. Me muero por luchar. Inazense, no pienses mal de mí. Es que no sé ser compasivo. Edu, yo no quería este desenlace. Pero así lo ha querido el destino. La misión de un equipo de rescate es ayudar a traer la paz. Os aplastaremos con toda nuestra fuerza. A por ellos. ¡Hala, hala, hala! ¡Salseo! ¡Salseo! Me enfrento, ¿no? Esto es Ninetales, seguro. ¿Qué voz le pongo a Ninetales? Una que transmita paz. Algo pausado. Estoy pensando. Pero a la vez que imponga. Nah, no se me ocurre nada. ¡Deteneos! No, ¡Ninetales! Le he puesto la voz de Tiranitar o de Charizard. ¡Ninetales! ¿Qué? ¿Ninetales? ¿Ese es Ninetales? La leyenda era cierta. Dejad de luchar de inmediato, Alakazam. Estos son mis invitados. Dinos, Ninetales, ¿quién es el humano que aparece en la leyenda? Espera, antes de responder a eso, ¿era cierta la leyenda? Según tu respuesta, puede que no me quede otra opción que acabar con ellos. Si los demás piensan que mi maldición es o no una leyenda, es un asunto que no me importa. No obstante, es verdad que ocurrió. Hace muchos años, intenté maldecir a un ser humano. Sin embargo, justo en ese momento, Gardevoir, que iba con el humano, se puso en medio. Aquel Pokémon cargó con una maldición destinada a ese ser humano. Entonces, el humano hizo algo despreciable. Abandonó a Gardevoir y huyó. Finalmente, aquel humano se convirtió en Pokémon. Hoy en día, ese humano vive entre nosotros como un Pokémon. ¿Aún será Gengar? Me están viniendo memorias del pasado de que puede ser Gengar. ¿Y quién es ese humano? ¿Quién es el humano del que hablas? Edu, tranquilízate, no eres tú. ¿Qué es eso que has dicho? Que Edu no es el ser humano de la leyenda. Eso es lo que he dicho. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me ocurre? No puedo moverme. Uf. Respira profundamente. Inspira. Expira. Inspirar. Expirar. Sí. No voy a hacerlo más veces. Ya te vale, Squirtle. ¡Guau! Oh, ¡genial! Ya está contento. ¡Hala! ¡Eso es genial! Sabía que no era Edu. Justo lo que pensaba. Edu no haría algo así. Tengo otra cosa que decir. Es verdad que predije que se perdería el equilibrio del mundo. Sin embargo, el equilibrio del mundo y el humano que se convirtió en Pokémon no están relacionados. La causa de esos desastres naturales está en otro sitio. ¡Vosotros! Estabais equivocados. Dudasteis de Edu y os lanzasteis en su persecución. Lo sentimos. Lo sentimos. Gengar nos lo hizo creer. A mí no me engañó. Sospeché de Gengar desde el principio. Edu no parece alguien capaz de traicionarte. Ja, 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 ja. Seguro, Charizard. Me encantaría poder creerte. Pero debo decir, debo elogiaros por aguantar este viaje peligroso y duro, pero también por descubrir la verdad. Estoy impresionado, Edu. ¿No es genial?
Sabía que tenía razón. Un momento. ¿Por qué se convirtió Edu en un Pokémon? Entiendo que Edu no es el ser humano de la leyenda. Entonces, ¿por qué se convirtió en un Pokémon? Edu, ¿quién eres? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡El suelo se mueve! ¡Es un terremoto! La corteza terrestre se está moviendo. Los desastres se están agravando por momentos. Todo esto va a despertar a la bestia de la Tierra. La bestia que duerme en el subsuelo. Groudon. Groudon va a despertarse. ¿Cómo? ¿Que Groudon va a despertarse? ¡Groudon! ¿Qué es eso? ¿Quién es Groudon? Es un Pokémon legendario del que solo se habla en los mitos. Es el Pokémon que elevó la Tierra y creó los continentes. Se dice que se echó a dormir tras mantener una lucha épica contra Kyogre, su archienemigo. Si Groudon quedase suelto, se desataría el caos. Debemos detenerlo. Iremos nosotros. ¡Os acompañamos! No. Debes permanecer fuera de esto. Groudon es mucho más poderoso que cualquier otro Pokémon al que os hayáis enfrentado. Nos encargaremos nosotros. ¡No hay más que hablar! Debéis volver a vuestra base y tomaros un merecido descanso. No os preocupéis por nosotros. No os será en el rango oro a un equipo cualquiera. Terminaremos con esto y estaremos de vuelta antes de que os deis cuenta. Decidido. Vamos a apaciguar a Groudon. No sé, no sé. Joder, más historia, tío. Y así, el equipo de Alakazam se abrió camino bajo tierra para aplacar a Groudon, que había despertado. Mientras, libre de toda sospecha, el equipo de Edu finalizó su largo y azaroso periplo. Usa palabras más complicadas. Que no es suficiente para mí. Y volvió al calor de la base de su equipo de rescate. Por favor, más exposición de personajes, no. Vale, bien. Vale, chicos, vamos a dejarlo ya. Episodio muy largo, mucha historia. Y vamos a tener nuestro merecido descanso a partir del próximo episodio. Espero que os haya gustado, sinceramente lo espero de verdad. Y si os ha gustado, ya sabéis, lo de siempre. Votad, comentad, suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguirme en Twitter y en Facebook. Compartir mis vídeos para que llegue más gente y más gente pueda divertirse con ellos. Like y favoritos también ayudarían. Y bueno, ya lo sabéis. Yo soy EduGamer92 y... ¡nos vemos!